Hay algo muy gracioso que tiene las películas de Peele, o al menos las dos películas de Peele, es que a veces los negros hablan solos, porque no tienen con quién hablar. O sea, porque no tienen. Pues estamos llenos de blancos, sería una cosa así. Sea, tienen que aprender a hablar solos. El auto blanco. Run Rabbit. Run Rabbit. Lo agarra este señor, que después vamos a saber quién es, que es el que juega un deporte, que ahora no recuerdo cuál, el rubio, con una máscara de una organización milenaria, bla, Rabbit, run, rabbit, las luces rojas. No hay nadie. La música que se corta cuando él cierra el baúl. Y ahí pasamos a lo otro, porque acá se corta, que es esto. Ah, no. Ahí. Acá dice, bueno, dice básicamente lo mismo, ¿no? Acá dice brother, y también dice algo de correr. El bosque lo van a tener que atravesar para llegar a la casa de los padres de la novia de Chris. Y también, obviamente, tiene que ver con el tema del venado este que tanto perturba al personaje principal. Acá son las fotografías que saca Chris, que son todas en blanco y negro y son todas así medio como sociales, ¿viste? Como la gente viviendo en la calle. La mujer embarazada. El perrillo.
Perrillo Blanco. Todas con... Él es... Chris es básicamente un negro que se está convirtiendo en blanco. O sea, un negro que está viviendo en un lugar más de blanco, con fotos así más... medio... comprometidas, saliendo con una chica blanca, con unos padres que viven en una especie de barrio privado, country. Ya se fue para el otro lado, o sea, no es como el amigo. Que el amigo sí es como el negro negro, por así decirlo. Mira el perrito que tiene. ¿Cómo vas a ser negro y tener ese perrito, amigo? Y acá este cuadro que tiene, que es casi la imagen del que secuestró a... O secuestró... Sí, secuestró a... Al amigo, porque me parece que eran amigos. A André. No sé si eran amigos, pero bueno, al señor que aparece en el comienzo de la película. Además de que la máscara es... obvio que es alguien tapando algo, cubriendo algo. Atenti a la presentación de personajes de ambos. Yo le voy a mostrar los dos planos y ustedes me van a decir cuál es la diferencia entre la presentación de Chris y la presentación de... ¿Era Amanda, la novia? Bueno, no importa. Este es el plano con que se presenta a Chris. Y con este se presenta a ella. ¿Cuál es la diferencia? Rose. ¿Cuál es la diferencia entre ambos planos? Ambas presentaciones. Bueno, acá Maurino dice atrás de un cristal. Damián Campos dice limpieza del vidrio. Cosmo Potasio dice espalda y de frente. Fausca 2003 dice uno detrás del espejo. Bueno, vamos a repasarlo. La diferencia es que esto es un over the shoulder. Es decir, la cámara está del lado de Chris. Nosotros estamos del lado de Chris. Mientras que cuando la vemos a ella... Para llegar a su persona, tenemos que atravesar las medialunas, tenemos que atravesar un cristal y recién ahí llegamos a ella, ¿no? Porque obviamente estaba ocultando algo. Acá tenemos esto de él llenándose de blanco. A mí me... Este momento de la película, esta pequeña escena es la que resume toda la película. Toda la película. Veamos lo que sucede. Claro, ella eligiendo. Ella era la que eligía a los novios, a las novias, para las que... No, las personas que después van... Son cooptadas para... Para esta familia. Acá él. Toda la película va a ser este proceso. De él, que tiene toda la cara repleta de blanco. O sea, él que se siente más blanco que negro a esta altura. Teniendo que quitárselo blanco. Y en el medio va a suceder algo. Que es que va a correr sangre. El siguiente plano de presentación de ella es de espaldas. Un plano este es de medio de villano. Nosotros primero le vimos el rostro con un cristal en el medio.
y lo siguiente que vemos es de espaldas. O sea que hay algo que se nos está tapando. Basta de mencionar Maligno, que no la vi. No la mencionen más, por favor. No la mencionen más. No se hagan preguntas sobre Maligno. No la mencionen. Bueno, ese fue el opening de Get Out.